Aja la baraja, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa favorito de las 8 de la noche aquí en Los Cabos, 9 de la noche, Ciudad de México y otros universos, otros países, bienvenidos donde quiera que nos estén viendo, donde llega la transmisión. Esto es Before Before the Set. Ya están listos para el cotorreo, sano, eh, eh, las chelitas, eh, no sé, lo que quieran tomar, a disfrutar, relájense porque vamos a tener media hora de el buen show aquí en Before the Set. Le quiero mandar un un super saludo y un abrazo de cumpleaños, a Alfredo Casillas por estar cumpliendo. Sus 19 años, 19 años. Uh, uh, aquí eh, al buen Alfredo Casillas, Jesús RP, Master DJ. Bienvenido, bro. ¿Qué tal el frío por allá? ¿Qué tal el frío por CDMX? Acá está rico. Hoy estuvo prácticamente el día la mitad tapado de puras nubes chidas, ricas, agradables. Pero ya como a las 5 o 6. Despejado, despejado a todos los que están llegando, bienvenidos, empezamos, empezamos, empezamos. Ey, 15, 15 de enero, 15 de enero, ¿cómo van con sus propósitos? ¿Cómo van con sus propósitos? Yo, la neta, agarré una camisa eh, y la tuve que uh, uh, alargar porque la panza, la panza no la puedo bajar, pero ahí, ahí, ahí la llevo corriendo otra vez, retomé la. La, este, el ejercicio, dice Jesús RP Master DJ, está feo, muñeco, nada recomendable, híjole, ¡Au! palabras fuertes, palabras fuertes, está re feo por allá, yo creo que, ¿qué? ¿Está nevando? ¿Qué rollo? Ahí cuéntanos cómo está. Y bueno, lo, los invitamos también para que nos apoyen en compartir, para que conozcan a, al invitado especial de esta noche, que en unos momentos más... Les voy a, les, voy, les vamos a presentar aquí el Before the Set, pero antes quiero agradecer a todo el equipo de la No Borders porque siempre, siempre se la rifan, siempre se la rifan a Carlos Mariscal, Sergio García, <laughs> Adri y a toda la banda porque la neta cada vez, cada vez está más chido aquí el, el cotorro y ya me siento acá como eh, ¿Cómo se llama el del Titanic? DiCaprio, como el DiCaprio, eh, o como cepillín, o algo así. Pero bueno, ok, vamos a, vamos a recordarles que este próximo fin de semana, este ya 19 y 20, la No Borders les trae, como siempre, los primeros eventos de este 2019, donde la fiesta va a estar, pero con todo, acuérdense que el lema acá de nosotros es... Fiesta sin frontera. Ahí va a estar el Bander Lucas y los vamos a estar esperando eh, tanto en La Paz, en la Warehouse, con Dimitri Cota y Joy Márquez que va a estar engalanando, al igual que van a estar otros DJs por allá. Los esperamos este 19, sábado 19, en la Warehouse, allá en La Paz y el 20 también acá con muchísimos... Excelentes DJs en Mayan Monkey con eh, encabezando Joy Márquez eh, en Cabo San Lucas. También vamos a tener el evento con la No Borders. Así que eh, muy pendientes, muy pendientes. Y abrazotes a, los, abrazotes a todos los que ya están llegando, llegando, llegando y compartiendo. sas compartiendo. Bienvenidos sus comentarios, bienvenidos sus eh, reacciones, sus me encanta, sus me gusta y todo lo que nos quieran ahí nos quieran ahí regalar, bienvenido. Recordamos que vamos a tener una pregunta para regalar cortesías, muy pendientes. Y bueno, esta noche con nosotros en el estudio, Iván Soria, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y bueno, qué bueno, este, bienvenido. ¿Cómo te sientes estar acá a un lado de, del de Lucas? Este, no, la verdad emocionado, primera vez, agradecido también aquí con la banda de No Border, este por el espacio que nos van a, a brindar el día de hoy. Y pues, qué más les puedo decir? Emocionado, ¿no? Sí, se, se te nota. Otras veces cuando me presento la primera vez salen corriendo, se asustan, se lloran, pero bueno, lo bueno que tú estás que estás bien, que estás bien. Pues Queremos, queremos platicar a la gente que nos está viendo, a la gente que nos está viendo de nuestro amigo Iván Soria. La dinámica es aquí, eh, la charla y lo que quieran hacer eh, preguntas para el DJ, lo que quieran saber de Iván Soria, bienvenido. La pregunta obligada, bro, ¿de dónde eres? De Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua? Ando un poquito lejos, lo sé, pero. De allá, con, ¿De allá somos? De, con casi de extremo a extremo, yo creo, ¿no? Pues más o menos. Más o menos, casi, casi, pero sí. ¿Cómo te, cómo te viniste para acá? Este, bueno, pues fue que hace tres años y medio aproximadamente, este, pues ahora sí que a trabajar, fue el motivo principal. Y, este, y pues se fueron dando las cosas aquí un poco, ¿no? Con la de la música. La música, pues obviamente, siempre me, me ha gustado. Y tres años y medio entonces. Tres años por acá. Y medio, ¿De sí. Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿La mera, mera ciudad o de qué barrio más o menos? De Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo se llama ya tu de... barrio? Satelocos. satelocos. A los Satelocos. Próximamente va a llegar el Bander Cholo por acá para que <laughs> se pongan al tiro porque pues voy a traer acá toda mi, mi, mi flow, con la banda pesada. ¿eh? Así que próximamente el Bander Cholo. Les queremos mandar saludos a Fabián Morales que nos está viendo. Bienvenidos, bro. Bienvenido, bienvenido. Donde quiera que nos, nos estén viendo. Los cómo dijiste en la banda? Eh, Sate Locos. Sate locos. Como ese, los tostilocos o qué, qué? Eh, algo así. Algo así, pues un, un abrazo. De Ciudad Juárez, allá que ¿quién es eh, representativo de Ciudad Juárez por allá? Mm, pues bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Juan Gabriel, ¿no? Juan, Juan hasta Gabriel, hasta el cielo, un besote, hasta el cielo. Este, sabemos que no, no es de, de por allá, pero pues eh, su corazón siempre estuvo ahí en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, sí. donde este, reventó y puso muy en alto un lugar que se llamaba el Noa Noa, ¿no? Así es. Sí, sí, no. sí. ¿Tú que existirá el Noa Noa? No, no, el Noa Noa ya no, no existe, existe la, la locación donde pues antiguamente estaba el Noa Noa, este es un bar llamado, si no me equivoco, Yankees Yankees Yankees, sí, entonces hasta donde supe antes de su, de su muerte fue que pues él quería volver a hacerlo otra vez el Noa Noa, pero pues bueno, todos sabemos lo, lo que sucedió y Sí. El proyecto no continúa. To, to, de hecho, todos lo estamos esperando ahora en las posadas, que iba a ser su reaparición, que la Jenny Rivera y no sé qué rayo. Y nomás nos quedamos con, vestidos y alborotados. Pues bueno, un abrazote. A ver si te puedo encargar ahora que toques tu set, un remix del Juanga. ¿Por qué no? Va? Un saludote hasta el cielo, querido Juan Gabriel. Ok, entonces, ¿tienes tres años y medio acá eh, y te dedicas eh, a esta profesión del DJ o, o estás en otro rollo? Sí, no, ahorita la profesión del de, de DJ yo creo que pues apenas va dando su comienzo en, en mi vida, me dedico a otra cosa, trabajo en hotelería okay. y este, la música pues siempre, siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, pues ahora que se está dando la, la oportunidad, le estamos dando a ver qué. Pues que salga algo algo bueno de esto. Pues ¿no? Sí, uh, eh, este, au, te auguramos eh, pues que el 2019 ahora sí que te vayas con Tocho Morocho, como los Hot Dogs, y que <laughs> toda la gente que te está viendo, pues acá también hay un, un este DJ eh, en potencia. Así que para el cierre del 2019, pues ahí te vamos a estar teniendo. Vamos a ver los comentarios porque estoy viendo por ahí que se apareció DJ N1. Un saludo, bro. A DJ N1 y a toda la banda del Tiki Tiki Bar, el Tiki Bar. Vamos a ver quién más está por ahí. Elisa GR. ¡Íralo! Es todo. Saludos desde, desde Juaritos. ¿Que Juaritos es un bar o qué? No, 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 Juaritos es, pues ahora sí que nuestro Juárez, ¿no? Juárez, Juárez, este es cariño. Sí, 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 es de cariño. Como Guadalajara, Guanatos, como el Defe, el defectuoso. El defectuoso. Y así, ah, ah, pues va, un saludo. Va, va. Un saludo a, este, a Juaritos. Vamos a ver los, los comentarios acá de más arribita. A toda la gente. Mira, está llegando muchísima, muchísima gente. Vander, pasa a pagar a Coppel. ¡Ey! Ya me están cobrando. <laughs> Ahorita no, por favor. Estoy trabajando. Eh, Lisa. Bueno. Átomo MK. Saludos. Soria. Es un amigo también de allá, este de, de Ciudad Juárez. Átomo. Saludos, hermano. Por acá andamos dándole. Yeah. Arturo García DJ N1. Yeah, bro, un saludote. Eduardo Sánchez, ánimo Soria. La lote, un beso canijo. <laughs> yeah. Pues otra vez otra vez también de acá <laughs> para que no se sienta el bro. Claudia Magallanes, saludo Soria. Este, saludos Callita. Es, Un pura, abrazo fuerte. Pura familia, amigos. Eh, Callita es este, hermana de, de mi cuñada. Ok, eh, saludos, saludos allá a toda la familia y a toda la banda de Juárez, claro que sí. Claudia Magallanes, saludos, Soria. Brenda Magallanes, saludos. Cuño. Ella es mi, mi cuñada esposa ah, de, de mi hermano. Sí. Está la familia, está la familia, sí, está sí, la sí. familia ya. Estamos totalmente a, a, al aire y están llegando más personalidades acá a, al, a la, al estudio. Eso nos gusta, eso nos encanta. Por, eh, Por ahí trajeron un chocomil o un tecito o algo para, para mí. <laughs> ok, pues bienvenidos. <laughs> uh. T de Damiana, T de Damiana, el, qué rico el T de Damiana. Agnes Rueda Arechiga, saludos. Yeah, saludos. Sáquelo, dice Átomo MK. A huevo que sí, aquí lo traemos. Yeah. Listo. Ahorita vas a sacar el Juan, ¿no? El, sí, sí, sí. El Juan, yeah. Eso, eso es Tocho, eso es Tocho. Pues un saludote a toda la gente que nos está viendo. Que nos está viendo en eh, cualquier rincón, en cualquier parte, en los hospitales, eh, en los antros, de repente ponen a todo volumen en la pantalla principal, nos están viendo. ¿Quieres mandar algún saludo especial a la banda que nos está viendo? Este, sí, claro que sí. Este, saludos ahí por ahí a toda la banda de, de Juaritos. Claro que también aquí a la banda de, de, de Cabo. Este, un saludo siempre con ánimo y echándole, echándole ganas. Yeah, ¡Emanuel Soria Gallegos! ¡Échale con todo, carnal! ¡Perfecto! ¡Tony Carvajal! ¡Éxito! ¡Salvador Martínez! Bernal, saludos mi gran Soria, soy el gran Chava Martínez. Chavita, Chavita, sí, claro que sí, un gran amigo también de aquí de, de los cabos. Joseph Rodríguez también nos está viendo a toda la banda que está llegando con nosotros en esta transmisión. Estamos directamente desde Cabo San Lucas para todo el universo, el multiuniverso y hasta donde rebote la, la señal. Esto es Before the Set, bienvenidos a los que son primerizos. Yo, si quieres mejor agüita, si quieres mejor agüita, porfa. <laughs> es que luego me, me está viendo mi mamá, mi abuelita y no, no manches. Este, está armando la fiesta aquí el, el cotorreo, sí, pero sí, sí, sí le agradecería a Carlos que si me regalara un poquito de agua, por favor. Ok, entonces a la gente que está llegando de nuestro brother, salud, salud. Salud, salud, salud a toda este la de... bandita, ¿por qué no? por este 2019, ayúdenos a, a compartir, salud, mi buen este Sergio, eh, compartir para que llegue esta transmisión a más, a más, a más gente y que vean a Iván Soria que acá la anda, la anda este, armando, chido, güan. Eh Bueno, entonces, eh, ¿te dedicas a otra cosa y esto lo haces como hobby en tus momentos? Sí, pues ahora que sí, que más que nada esto está empezando como, como un hobby en mis, mis ratos libres. Este, ninguna fiesta a lo mejor de, de relevancia que esperamos y si pronto por ahí se empiecen a dar buenas cosas buenas buenas fiestas no porque no y pues las únicas fiestas a lo mejor en lo que he estado por el momento han sido fiestas de ocasión este alguna fiesta de cumpleaños ¿no? así con la banda de ahí de, de trabajo okay. y pues poco a poco no vamos sí, así así se, así se inicia así se inicia poco a poquito el chiste es seguirle dando seguirle dando y este y pues creértela en algún momento, visualizarte. Claro que sí. ¿Te has visualizado en algún escenario, en algún antro telatería o a ver? Vente. Sí, sí, claro que sí, me he visualizado este, desde que empecé con esto, pues yo creo que todos los días, todas las noches, este, yo creo que lo primero que hay que hacer uno para lograrlo, pues es, primero hay que creérnosla, ¿no? si no, no la creemos, yo creo que no, no lo vamos a poder lograr. Entonces, sí, claro que sí, me, me veo algún día por ahí, no sé. ¿Qué te qué, gusta? Qué antro, a lo mejor bueno? aquí en Cabo San Lucas, pues, conozco muy pocos venues. Aquí en el O-Club, no sé, puede ser ahí con nuestros compañeros de Carlos Rosas, que también tienen un buen ambiente en la fiesta, ¿por qué no? Algún día por ahí en Mixology, no sé, todo se puede dar, ¿no? Pero poco a poco fíjate que ahorita que mencionas eh, nombres de algunos lugares, yo eh, este de 2019 me visualizo cierro los ojos en la noche ya este, a punto de, de dormir y con mucha, mucha fe digo este 2019 me visualizo en el Lord Black, en el Tres Potrillos en el Splash o en tanga, bailando en tanga bueno, sí, eh, todos mira. nos visualizamos de alguna manera ahí pero pues por otras sí, razones no, ahorita que, no puedo es que, hacer mucha mención creo de que eso a las, ¿no? a las bailarinas les va a que te bien, dije no, pues otra vez Voy a retomar porque bueno mejor ya no les sigo porque un saludo a mi mamá y a mi abuelita que nos está que nos está viendo okay eh, te recuerdas de niño eh, en algún momento dijiste yo quiero ser DJ ¿O, o cómo fue esa esa chispa que reventó en ti en el pues, momento que tú decidiste sí, exactamente de niño yo creo que no verdad o sea, de niño a lo mejor no tiene otras otros sueños otras cosas este este gusto por la música electrónica pues que empezó hace aproximadamente unos 12 14 años yo creo okay. después de eso pues el gusto se fue ahora sí que evolucionando hasta el punto de estar el día de hoy aquí no con ustedes Perfecto, todo, todo se va, todo se va a ir dando. Este, a ver si mi, el buen Sergio me puede regalar un poquito de agua que se me está secando la, la boca, porfa. Salvador Martínez Bernal, saludos, bueno, ya lo leímos también, gracias. Joseph Rodríguez, ya llegué, yeah, te estábamos esperando, bro. Qué bueno que ya estás aquí, ¿lo conoces? Sí, claro que sí, cómo no, el tremendísimo Joe 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 el Uncle Joe. Salud, bro. Salud, salud. salud. Yeah, que venga lo mejor para todos este, este año que está, que está arrancando. Salvador Martínez Bernal y para Jeremy Martínez, pues para Jeremy Martínez también, Ricardo Patino. Épale, bienvenidos, bienvenidos. Ok, ¿cómo vas con tus propósitos, bro? ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, sí, claro que sí, ¿por qué no? que fíjate que eh, bueno, este, yo creo que los propósitos van empezando bien, ¿no? O sea, como lo mencioné ya, este, pues de entrada vamos empezando muy positivamente estando aquí con ustedes. Eso para mí es un gran comienzo. La dieta, pues yo creo que como pueden ver, va a tener que seguir esperando Sí, un poquito más. Un poquito más, sí, claro que sí, porque esa rosca y los tamalitos, no, de verdad es que no, no salen fácil. Sí, no, 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 y faltan los tamales. Faltan los tamales, sí. Faltan los tamales y bueno. Eh, Vázquez Greg, hey, sorry, con todo. El jefe Greg, eh, saludos. Eh, muchas felicidades, gracias, gracias por sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, eh, bienvenidos, bienvenidas sus preguntas para Iván. Iván Soria, eh, sus reacciones y sus eh, compartidas también, también. Bueno, yo creo que llega el momento, el momento de lanzar eh, las cortesías, las cortesías. ¿Están pendientes de lo que acabamos de decir desde el principio? Bueno, esta es una pregunta para la banda que va a estar aquí en Los Cabos, eh, precisamente en Cabo San Lucas, este fin de semana este domingo para el evento que vamos a tener con Joy Márquez y más DJs invitados. La pregunta es, y la dinámica es, ¿en qué, lugar vamos a tener, ¿en qué lugar vamos a tener este evento el domingo 20 de enero? Este domingo 20 de enero, ¿en dónde vamos a tener este evento? Y tienes que, aparte, etiquetar a cinco personas. A cinco personas. Las dos primeras personas que den la respuesta correcta: en qué lugar vamos a tener el evento este próximo 20 de enero, este domingo ya con Joy Márquez. Y que tenga cinco personas etiquetadas, se gana su es brazalete, su, su cortesía para estar en este, en este evento con nosotros. Y ahora sí que disfrutar, disfrutar la. Pies, tototototota ahí voy a estar por ahí, en pura tanga y en la pool party. Así que bueno, aplíquense, aplíquense para que se ganen su cortesía. Agnes rueda rechiga. Ok, ok, ahí llevas la primera, Agnes, ahí llevas la primera parte. Ahora te falta etiquetar. Pon todo completo. Pon el lugar y etiqueta cinco personas ahí mismo. Y este y así puedes eh, tener. ¡Tu brazalete! Es un brazalete, ¿verdad? Es un brazalete, es un brazalete eh, para esta pool, pool, pool party. Ya llevas la primera parte, así que ánimo. Daniel Zarate, saludos, Soria, mucho éxito. Saludos, saludos, mi tremendísimo chinillo. Un amigo de Juaritos en este momento Bien, también. Wow. Sí. Juárez, Juárez este, invadiendo por acá el estudio. <laughs> Bienvenido, muchísimas gracias. La verdad que es un honor. De repente yo digo. Wow, qué mágico, qué, qué, mágico es estar este en conexión con la banda, que de repente estás aquí y te estás conectando en otro lado. Yeah, bro. Sí, no, claro que sí, siempre es un gusto saludar a, a toda la banda. Yeah. A, a los chavos, a las nuevas generaciones que tienen esta, este, esta cosquilla, bro, ¿qué les puedes decir? Este, ¿qué les recomiendas, qué les dices? Pues bueno, recomendarles, yo creo que siempre animarse, que no, no se detengan. Siempre buscan hasta lo imposible por lograr sus objetivos. Si es algo que les apasiona, pues yo creo que deberían de, de ejecutarlo, ¿no? A cuanto se les sea posible. Sea lo que sea. Sea lo que sea, sí. Sea, es. sea lo que sea. Mientras sea algo este, sano. Siempre, obviamente, sí, siempre enfocado a algo positivo, ¿verdad? Sí, no a, a, algo positivo. A ver, ok. Por ahí, ta 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 ta, ta. Agnes, Agnes Rueda Arechiga. ¡Yeah! Ella tiene, ella tiene la... Sí, ya van dos veces que lo pones. Tú ya tienes tu primer brazalete, tu primer brazalete. Así que, eh, bueno, esperamos una segunda. No lo digo al aire para que los demás lo puedan... El, 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 la, la pregunta es, ¿en qué, lugar, ¿en qué lugar vamos a tener el evento de Joy Márquez este 20 de, de enero, aquí en Cabo San Lucas? ¿En qué lugar? Y etiquetar a cinco personas. Agnes Rueda, ya te ganaste tú. Tu brazalete, es un brazalete. Falta a alguien más. Si por ahí alguien tiene otra vez la respuesta y las cinco personas, se gana el, el, segundo, el segundo brazalete. Felicidades, ¿eh? Felicidades, felicidades. Ok. Eh, bueno, eh, ¿quieres, no sé. ¿Qué, qué, ¿Cómo te visualizas tú como, como DJ en algún futuro? Que. No sé, a lo mejor cuando tengas a tus hijos, ¿te gustaría que tus hijos eh, no se, eh, se dedicaran a esto? Pues ahora sí que, si a mis hijos les gusta, pues claro que sí van a recibir ahí todo el apoyo, ¿no? Siempre que tengan esa, esa pasión, pues ¿por qué no? Venga. este No sé, a lo mejor como me veo en este, en este ambiente de, del DJing, pues bueno, ahorita lo primero que tengo que hacer es pues, entender esta parte de, del DJing, ¿no? O sea, la verdad es que quiero más adelante empezar a, a producir, pero pues primero tengo que empezar a, tengo que terminar por entender bien esta parte de, de Lili, que yo pienso que es este algo, una parte primordial, ¿no? En este, en este ambiente y pues posteriormente, como lo menciono, pues producir, ¿por qué no? Porque es importante, ¿no? O sea, no nada más es como que, eh, se me ocurrió, se me ocurrió hacer esto, hay que profundizar, hay que, profundizar, sí, hay no, que saber... Claro cómo se usa es tu son tus aparatos o sí sí, sí. So, eh, también tener tu, tu, tu propio equipo este eh, cada cada este botón para qué sirve cómo puedes jugar cómo Sí, puedes... no, claro, yo creo que eso es una parte primordial en este en este ambiente, entender pues esta parte como les digo del DJing, este manejarla y controlarla al 100% y, y como les digo, pues posteriormente deseo empezar a, a producir. ¡Ay, ay, ay! ¡Pepa, la Pepa! ¡Ya eh, anda, la me anda pescando! ¡Pepa! Es que... Nunca, para acá. Eh, te voy a echar la, la Pepa acá. Te, siempre, eh, siempre anda de, de, de coqueta la Pepa. Ella es la Pepa, siempre nos está acompañando y trae su cinta métrica porque también le está entrando a la dieta, a la dieta, a la dieta machine. Ya hay que bajarle a los tacos, a los... Eh, hasta la botana, a los este, lotes esquites. Bueno, a ver, a ver, a ver, banda, banda, banda. Hay otro brazalete, hay otro brazalete para el que tenga la, pre, la, la respuesta, la respuesta, ¿eh? La respuesta se va a poner chido. Eh, el cotorreo es una pool party. Hay nada más, hay nada más para que se la, se la vayan este eh, quemando ahí la, 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 la idea. Ok, la uno, Heidi Monreal. Heidi Monreal. Ayer todos nos quedamos aquí en la producción. Saludos, Bander. Ok, Luna. Ah, Luna Pérez. Luna Pérez, tienes la primera parte de la respuesta. Si sí es ahí el lugar. Pero te faltan ahora etiquetar a cinco personas. Etiqueta a cinco personas eh, aquí mismo y ya te ganas tu brazalete. Ya llevas la primera parte. Ánimo, porque ya nos faltan poquitos, poquitos minutos. Heidi Monreal, saludos hasta La Paz. Ayer nos quedamos todos acá, como que. Yo tengo la pepa más grande. A ver, ¿qué la pepa aquí? ¿Cuánto dirá? Me ayuda. Me, me, me vamos a ver. Aquí la pepa mide, sí, sí, sí. la pepa mide, sí, sí, la para abajo. de arriba para abajo mide como 127 invertido. A ver, y creo que está hinchada. Tomaste mucho, creo que está hinchada. Dinos cuánto, cuánto mide la tuya, Heidi. ¿eh? Y nos mata, nos mandas fotos. Eh, Alfredo Casillas, estas son las. <laughs> Hey, pepa, un abrazote, <laughs> un abrazote, un abrazote, Alfredo Casillas, felicidades, feliz 19 años, Luna Pérez, Luna Pérez también ya etiquetó a las cinco personas y bueno, tanto como Luna y la chica de más arriba, ahorita Agnes, Agnes tiene la respuesta correcta, claro que sí, va a ser en el Mayan Monkey este 20, este domingo 20. Ellos ya hicieron lo propio, etiquetaron a cinco personas y cada una se gana su brazalete, ¿sabes? Así que eh, comuníquense vía inbox con la producción para eh, ver la, la manera de cómo poder este, entregárselos. Miclo, Belka, ¡eh! Alfredo Casillas, ¿qué onda? Pues qué, una carnita se va a hacer o no se va a hacer. Bro, el último mensaje que quieras mandarle a la banda o algo que nos quieras este, ya para, para cerrar decir este No, pues siempre buena vibra para toda la banda. Este, gracias aquí por el apoyo, el soporte y la invitación a toda la banda de No Borders. Un saludo hasta allá, hasta la banda de Juaritos, a mi hermano, a mi cuñada que están por ahí este, observándonos. Y pues también a la banda de aquí de, de Cape Town Sun. Okay. Oh, perfectísimo, perfectísimo. Yo también le quiero mandar un saludo. Ahorita no las había mencionado porque se, se me sintieron, pero les a mis chiquitas, a mi club de fan, a las 70 y más en el asilo. Chiquitas, chiquitas, ¿quién las quiere? Ahorita ya ya a las 70 y más, algunas ya no están con nosotros. Hasta el cielo, mis 70 y más, pero yo las las amo ahí en el asilo donde quiera que están. Algunas ya están dormiditas porque se levantan a las 5 de la mañana a bañarse, hacer sus oraciones. Oh, Heidi, 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 dice, no sé cuánto mide, si quieres te la presto para que tú la vidas ¡Oh! Mándame, tírame un inbox, Heidi. Tírame el inbox. Claro que sí. Yo creo que este año ya salgo, yeah. Vas empezando bien el año, Muy Lucas. Muy bien. El Milco, mi, micro, velca, sobres. Marco Contreras García. Saludos desde Guadalajara, primo. Saludotes. Feliz año a toda la familia. Alex Castro. Ahora voy. Sorry. Saludos, mi tremendísimo Alex, Alex. Por aquí nos seguimos viendo. Alex Castro, dice... ¡Huevos marihuana <laughs> ¡A mí o a ti! No, a yo creo que es para abrir más. Sí. <laughs> Brenda Magallanes, éxito, te, am te amamos, cuño. ¡Eh, yeah, qué chido! Joseph Rodríguez, el gallo. ¿El que canta o cuál? ¿Qué gallo? Jonas Vargas, venga, Soria, venga. Recuerden que ahorita terminando Before the Set. Nos vamos a ir con una hora eh, continua de la mejor música que nos trae Iván Soria. Así que no se despeguen hacemos eh, una pausa como de 5 o 10 minutos y llega su set, su set sale para que vayan al baño, vayan por, por su, su set, su set. <laughs> vayan por sus, por sus tacos, por su hot dog de lo que quieran, Salvador Martínez Bernal Soria, eres el mejor no sé si por ahí arriba creo que me eh, ah, no ya, si sí, vamos bien Jonas Vargas, saludos mi buen Soria Alex Castro, échale Sori, representando Thompson Venga. Yeah. ¿Es el, el hotel? Sí, sí, sí. Yeah. Es un hotel donde trabajo ahorita ahí. Está Toda la banda Thompson, sí. Está muy chido por ahí. Eh, Alex Castro es para, nada más por uh, lobby, no me dejaron entrar. <laughs> Alex, eh, uh, sí, cuando estuve, cuando estuve, es que fui a cubrir el evento del abierto de tenis. Entonces a los medios de comunicación nos, supuestamente nos invitaron a, a, este, a cenas y así Y llegamos y en eso no estábamos requeridos Así que así <laughs> como llegamos nos dimos la media vuelta Por cierto un saludo a Antonio Vargas y a Euriz Aretos que también nos dieron para atrás Alex Castro es para el Joe lo de marihuana <laughs> ¿Quién es el Joe? ¿Tú eres yo, Joe? Yo. Yeah. <laughs> Pues qué, pues mo mochilas. Jonas Vargas, Sorias, eh, manda saludos para la banda Surfer. Claro que sí, vete bendísimo Jonas, un, un saludo ahí para toda la banda Surfer. Venga. Gracias a todos los que nos acompañaron, nos estamos despidiendo. Mañana, mañana tenemos otra cita a las 8 de la noche aquí en Before the Set. Yo soy Van der Lucas mañana Italia, mañana Italia. Vamos a, a tener aquí en el estudio. Eh, Heidi, ya me prendiste, ¿eh? me mandan las fotos al rato. <laughs> Ledin Corral, DJ, sorry. Yeah, Pepa. Hasta la vista, Pepa. Va a llegar otra Pepa mejor. ¡Ah! Nos vemos. <laughs> Arriba, corazones. Abajo, los cal. Nos venga. vamos con RBMB, la canción. Take my hand. <laughs> Take my hand.